Muy bien, quiero agradecerles, ¿verdad?, por estar conmigo esta tarde, ya en nuestra guía número 5, ya casi para finalizar el tercer bimestre, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues le damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros está sin ninguna novedad, especialmente muy bien de salud. Y yo creo que nuestro Creador es el único que nos da esa gran bendición, ¿verdad?, de poder estar todos muy bien de salud. Así es que bienvenidos a nuestra clase número 5. Y voy a compartir el link para que usted pueda tomar su asistencia, por favor. Vamos a ver, aquí estamos. Y ya está el link en el chat para que usted pueda ingresar y tomar su asistencia. Muy bien, en lo que usted toma su asistencia, yo voy a compartir pantalla con ustedes para hablar de nuestra guía, ¿verdad? ¿Logramos ver nuestra presentación? Porfa. ¿Alguien que pueda decirme si miramos nuestra presentación, por favor? Sí, señor. Yo creo que es la lluvia. ¿O alguien que me pueda dar un chequecito ahí, por favor, si estamos bien? Bien, gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos a conocer lo que es nuestras buenas prácticas del servicio al cliente, ¿verdad? Cuando hablamos de práctica, estamos hablando, ¿verdad?, ya de manera ya no teórica, ¿verdad?, sino que de manera presencial, de manera práctica, valga la redundancia, de manera vivencial, el servicio al cliente, ¿verdad? Y nuestro servicio tiene que ser de excelencia, ¿verdad? Nuestras buenas prácticas o nuestras buenas situaciones cotidianas que vamos a hacer conforme al servicio al cliente. Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de servicio al cliente, estamos hablando de que yo, como administrador turístico o como administrador de hoteles o administrador de un restaurante o administrador de alguna oficina turística, tengo que tener muy buenas prácticas. ¿Qué es eso? Cuando nosotros tenemos buenas prácticas sociales, estamos hablando de que podemos ceder el lugar a alguien. Si una persona de tercera edad pues va caminando y no puede pasar de una calle, pues yo vengo, la tomo del brazo y la paso a la otra calle. Esas son las buenas prácticas, ¿verdad? Lo que yo hago cotidianamente para hacer sentir bien a las otras personas. Y cuando hablamos de las buenas prácticas del servicio al cliente, estamos enfocados a turismo, ¿verdad?, a nuestra carrera. Entonces, las buenas prácticas, pues, es la aplicación de la teoría en diferentes áreas. Háblese de servicio al cliente, háblese también de administradores, háblese de botones, háblense de camareras, chef, todos los que conforman lo que es en nuestro hotel, ¿verdad?, o ya sea nuestro restaurante. Entonces, las buenas prácticas va a ser la aplicación que yo tenga como profesional enfocado siempre a el servicio al cliente, especialmente pues a esa persona que me va a recomendar a mí en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues vamos a conocer algunas de las buenas prácticas del servicio al cliente en nuestra guía número 5. Entonces, permítanme aquí, voy a hacer esto. Hay 10 reglas principales, ¿verdad?, cuando es la atención al cliente en oficinas de turismo, ¿verdad?, porque ustedes saben muy bien de que las oficinas de turismo pues siempre van a brindar el servicio a turistas que vengan específicamente de algún país y que vengan recomendados o que los hayan recomendado a ustedes como oficina turística para darle ese seguimiento a los turistas, ¿verdad?, y que vengan a conocer nuestro país. Entonces, las 10 reglas principales que deben de existir dentro de estas oficinas turísticas son muy importantes. Entre ellas, esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades. Sé capaz de ponerte en su lugar. Es importante que antes de poder decir algo, tengo que ponerme en los zapatos de mi cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él necesita saber? ¿Qué es lo que él quiere conocer? Si yo fuera el cliente, me pongo en ese plano, ¿verdad? Si yo fuera el cliente, ¿qué me gustaría conocer? Entonces ya empieza a esforzarse y ver y
principalmente, pues, conocer al cliente, ¿verdad? Y sus necesidades, qué es lo que se necesita en una oficina de turismo. Y una de las principales es de que tenga buen servicio, ¿verdad? Sobre todo, que tenga buenas relaciones interpersonales, nuestro guía turística, que también provea de toda información, háblese de gastronomía, háblese cultura, háblese tradiciones de algún pueblo donde yo vaya a visitar. Por lo regular, aquí en Guatemala, los pueblos que más visitan son los del área de Sololá, ¿verdad? Pero no solamente ellos, sino que también está Tikal, está Quiriguá, estamos aquí en Quiché. Hay varias áreas, ¿verdad?, donde podemos llevarlos a conocer y que vean, ¿verdad?, la magnitud de área verde, la magnitud de áreas turísticas que podemos tener, ¿verdad? Entonces, es importante que yo siempre me ponga en el plano o en los zapatos de mi cliente para saber qué necesidades se les puede presentar a ellos, ¿verdad? También es de considera tu imagen personal como parte del servicio. Es muy importante, ¿verdad?, que como personas que vamos a estar dentro del área de administración turística tengamos una buena imagen. Será, yo no considero, ¿verdad?, que la persona que vaya a ser mi guía tenga un piercing acá, tenga otro piercing acá, tatuajes en toda la cara, las uñas de largas, largas, ¿verdad? Entonces, hablándose de hombres, ¿verdad? En las mujeres, pues, es muy tradicional ver nuestras uñitas con buena presentación. Entonces, la imagen que yo tenga personal va a ser muy importante para que el personal, y no solo el personal, sino que el cliente se sienta satisfecho y confiable, ¿verdad? Porque lo que va a pasar si ve a una persona de esta característica, que tiene un montón de situaciones, ya sea piercing, ya sea tatuajes, o que se viste todo difícil, entonces va a pensar esta persona, ay no, de repente en lugar de ayudarme y llevarme a lugares que vayan a ser de mi impacto, vaya y me vaya a robar, ¿verdad? Entonces la imagen es muy importante, la imagen personal es muy importante. Entonces usted tiene las mujercitas, pues arreglarse lo más que puedan, no como cuando nos acabamos de levantar, ¿verdad? Que de repente nos hacemos alguna trenza para dormir y al otro día estamos ahí todas con el pelo todo alborotado, todavía con las babas aquí. Entonces, no, la presentación es muy importante, ¿verdad? Entonces, la personalidad que usted tenga como administrador o como guía turístico debe de ser muy impactante en nuestro cliente, ¿verdad? Pero impactante positivamente, no negativamente, porque entonces no estaríamos viendo ningún beneficio. Dice que hay que muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes. Esta amabilidad es muy importante. Entonces, no es que usted vaya a tener esa disposición así como que, ay, señor, entonces me tengo que estar riendo a cada ratito, no. Sino que usted tenga esa disponibilidad para poder atenderle y ayudarle en todo momento, ¿verdad? Con la simple situación de que usted vaya y le diga, mire, pues bienvenido a nuestras agencias turísticas, yo le ofrezco visitar esto y otros lugares, yo le ofrezco estos lugares a este precio y le recomiendo que se pueda hospedar en este hotel, en fin, ¿verdad? Darle toda la atención que él merece y que diga, ala, o sea, me siento importante. Entonces es muy importante, no le voy a decir, mire, le puedo atender en solo 20 minutos, así es que le voy a dar rápidamente a usted la información y si me capta, bueno, y si no, disculpe, pero la verdad es de que el tiempo para mí es muy importante. No, tiene que dar su tiempo, tiene que ser disponible, tiene que tener un tiempo disponible para el cliente que llegue a solicitar su servicio, ¿verdad? Entonces, para que esta persona, este nuestro cliente, pues se vaya satisfecho. Tener una actitud positiva y muéstrate cortés, lo que decíamos, ¿verdad? Una actitud positiva es, ante todo, la carta de presentación de una persona en el servicio al cliente. Háblese también de oficinas en turismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un lugar, aún no siendo servicio al cliente, pero yo llego a un lugar, a una tienda, a un almacén, al banco, a una institución, yo vaya y entre y yo vea la actitud de todos con estas caras, ¿va? Ah, buenas, pase adelante, ¿qué le puedo servir?
Jesús, yo creo que hasta a mí me daría shock, ¿verdad? En decir, ay, no, aquí ya no vuelvo a venir, en lugar de alentarme, en lugar de ver ese positivismo, que me transmita ese positivismo y en decir, ala, yo me quedo con esta agencia porque yo quiero guiarme por esta agencia. Entonces hay que mantener una actitud positiva. Podemos tener un sinfín de problemas porque todos los tenemos. En lo personal también tengo problemas, ustedes tendrán problemas, quizás no de la magnitud de nosotros los adultos, pero sí tienen ciertos problemas, malos sentimentales, ¿verdad? Pero aquí pues entonces ya viene la actitud. Bueno, tengo problemas, pero no los voy a transmitir a las personas, máxime si soy de servicio al cliente, ¿verdad? Sino que tengo que cambiar el panorama y hacer como el payasito que pueda tener un montón de problemas dentro de mí, pero siempre tengo que mostrar una sonrisa, tengo que mostrar una actitud positiva y sobre todo ser uno cortés, ¿verdad? No en que tal vez el cliente le está preguntando, mire, y usted me recomienda algún lugar, mire, yo le recomiendo este, pero si usted quiere, si no, no tenga pena. Solo con esa actitud que usted vaya a tener, el cliente va a decir, muchas gracias, veré si puedo regresar y el cliente nunca va a regresar nuevamente. Entonces la actitud positiva es muy importante, porque si usted está positivo, aunque tenga un sinfín de problemas, pero si usted está positivo, entonces todo lo que va a estar a su alrededor va a ser la vibra positiva que usted va a brindar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si usted va a tener una actitud negativa y va a decir, ah, la otra vez a la oficina, otra vez a sentarme, otra vez a atender a la gente, ah, ya no. Entonces renuncie, ¿verdad? Renuncie y vaya a lo que más le gusta hacer, estar en su casa sin hacer nada. Pero entonces es importante que tengamos una actitud positiva y mostrarnos cortés ante las personas que lleguen, ¿verdad? Siempre con una sonrisa. No digas no, sino que hay que buscar una solución. Por ejemplo, si el cliente le dice, tiene el paquete quizás del paquete premium, es el más grande, ¿verdad? Pero quizás le diga, tiene un paquete económico y quizás usted en sus políticas no lo tenga. No le va a decir, no, no lo tengo. Entonces él va a decir, ah, bueno, muchas gracias, yo el económico buscaba. Entonces usted tiene que ser pilas en ese sentido y decir, bueno, no tengo el paquete económico, pero puedo hacer esto en su mente, ¿verdad? No, no tenga pena, puedo ofrecerle un paquete económico y es un poquito menos a lo que es el premium, pero sí le puede apoyar. Entonces nunca decir no, siempre buscarle una solución a cualquier tipo de inconveniente que se le pueda presentar, ¿verdad? Entonces, nuestra palabra no existe en nuestro vocabulario como servicio al cliente. Escuchar con atención y exprésate con claridad. Es muy importante de que usted escuche con atención, le preste la atención debida al cliente. Tampoco se vaya a quedar así, ¿verdad? Y que lo va a escuchar. Es que así me dijo señor Marlene y que tenía que escucharle, entonces le voy a escuchar. No, usted con la actitud, con su personalidad, le va a escuchar con atención y sobre todo a la hora de platicarle, a la hora de expresarse verbalmente, lo tiene que hacer con claridad. No con aquello de decir, buenas, sí, pase adelante, ¿en qué le puedo servir? Y así con la cara toda agachada y su voz toda tímida. Así que, sí, bienvenido. Bienvenido, sí, ¿en qué? No, usted tiene que tener su personalidad. Aduzo mucho lo de la personalidad porque es la parte que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Entonces, usted con esa personalidad que tiene, con su voz clara y precisa, le va a decir muy bien, dígame en qué le puedo servir. Ah, usted necesita esto, muy bien, pero siempre véale a los ojos, ¿verdad? Nunca le baje la mirada. Siempre véale a los ojos porque de esa manera usted le da a entender que está siendo escuchado, que es una persona importante, que es bienvenida a la administración suya y que está para servirle, ¿verdad? Entonces hay que expresarse con claridad y prestarle mucha atención con verlo a los ojos. Y no va a decir, ay, seño, es que yo soy muy chiviada, ay, no, seño, yo soy muy chiviada. Luego me pongo tímido. No, esta carrera es para demostrar una personalidad fuerte, ¿verdad? Y sobre todo expresarnos con claridad y hacerle sentir bien al cliente, sobre todo expresarle algo positivo en la vida, ¿verdad? En nuestras presentaciones que tengamos en nuestras oficinas de turismo, nuestros paquetes que tengamos para el recorrido a nivel nacional. Nos dice, convierte las quejas en oportunidades para mejorar. Esto es muy importante. Si se han dado cuenta, en todos los negocios siempre existen libro de quejas o ya sea un buzón de sugerencias.
Por lo regular, el buzón de sugerencias lo que pretende es de que tenemos que mejorar en ciertas áreas. ¿Por qué? Nunca lo vamos a saber todo, nunca vamos a hacerlo todo al 100%. Un 99.9 tal vez, ¿verdad? Pero al 100% nos va a costar. Entonces, todos tenemos la necesidad de poder mejorar. Para ello se colocan esas cajitas donde usted le dice, aquí está mi buzón de sugerencias. Si en algo yo le puedo ayudar, sería bueno y que usted me apoye, ¿verdad? Para mejorar mi servicio. Entonces, ahí ya le va a colocar las sugerencias, ¿verdad? Y eso es muy bueno, porque esas debilidades o esas quejas que en algún momento haya tenido le va a servir a usted para mejorar, ¿verdad? Y las va a convertir en fortaleza. Entonces dice, respeta a tus compañeros y trabaja en equipo. Eso es muy importante dentro de un grupo. ¿Por qué razón? No podemos decir y celar el celo profesional es muy, muy feo. En lugar de progresar en esa institución, lo que vamos a hacer es quebrar esa institución. Entonces, yo tengo que respetar a mis compañeros, por lo tanto, tengo que saber y tener en cuenta que tengo que trabajar en equipo. Tengo que tomar en cuenta que no va a haber uno menor que yo o mejor que yo, sino que todos tenemos que mantenernos de manera igual. Entonces tengo que saber yo que en algún momento haya alguien mejor que yo, o sea, menor que yo, pero tenemos que mantener esa igualdad, ¿verdad?, entre el grupo de compañeros. Si yo sé y el otro no sabe, bueno, apoyarle, ¿verdad? Obviamente, pues no le vamos a dar la receta al 100%, porque si no, entonces me van a despedir a mí y van a contratar solo al otro compañero, pero sí puedo apoyarle siempre resguardando alguna situación muy personal para poder ejecutar, háblese de alguna comida, ¿verdad? En algún momento ustedes pues van a cocinar como área turística, el curso, como a la carrera de administración turística. Entonces, ustedes van a cocinar, entonces todos tienen un sazón diferente. Lo mismo pasa a la hora de respetar a los compañeros. Tenemos que respetarlos tal cual son, porque todos somos iguales dentro de una misma institución, porque trabajamos para la misma institución, ¿verdad? Y el otro, pues, interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos, los que les decía, ¿verdad? Que tenemos que aprender a mejorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. No lo sabemos todo, pero sí podemos aprender mucho y mejorar en nuestras habilidades, ¿verdad? Y sobre todo, adquirir nuevos conocimientos. Conoce bien el destino en el que te encuentras, ¿verdad? Es muy importante saber de que si yo voy a trabajar en la administración o les voy a ofrecer algunos paquetes turísticos, tengo que conocer muy bien el área donde yo los voy a mandar. Porque no le va a decir, mire, vaya a Chichicastenango y ahí va a encontrar un montón de restaurantes, el Hotel Santo Tomás, ahí se puede quedar, o en la Casa del Rey también, ahí se puede quedar. Entonces va a decir el cliente, bueno, pero usted qué me aconseja, ¿verdad? O alguna referencia que me pueda dar. Mire usted, yo la verdad no conozco mucho, pero me han dicho, esa palabrita, me han dicho, también en nuestro vocabulario de administración turística no tiene que existir. ¿Se es o no se es? Entonces tenemos que estar muy conscientes, tenemos que conocer muy bien las áreas donde yo voy a ofrecer mis paquetes turísticos o ya sea mi servicio al cliente en mi administración turística, ¿verdad? Hay que hay algunas normas para el personal, ¿verdad? Lo que decíamos, tiene que ser amable, tiene que tener muy bien y de manera inmediata al cliente. Es muy bueno saludar, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Alguna situación específica? ¿Verdad? Entonces es importante que cuando usted se dirija al visitante, debe hacerlo por su apellido, ¿verdad? Entonces, debe decir, mire, mi nombre, no, tampoco así va a decir, no le puede decir, mi nombre es Elisa Marlene y estoy en el área de servicio al cliente, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Hay alguna situación que le interesa más? Entonces, bienvenido a mi administración, ¿verdad? Entonces, es importante siempre cuando se despida del cliente, pues, despedirse de manera cordial, ¿verdad? Por ejemplo, que tenga un buen día, buenas noches. Tampoco, y peor si le llega a decir, no, pues ya me lo dijo, pero lo voy a pensar. Y usted va a decir, ala, y por eso me tardé tanto en explicarle, por eso le tuve que decir todo lo que conocía. Siéntase satisfecho y decir, muy bien, claro que sí, estamos para servirle. ¿Algún número donde yo lo pueda localizar para seguirle dando información?
¿Verdad? Entonces usted ya con eso ya no pierde esa relación, ¿verdad? De poderle servir o de darle a conocer los nuevos servicios que usted tenga, ¿verdad? La relación presencial con el visitante. Cuando estamos de manera presencial con ellos es muy importante, ¿verdad? También se tiene que observar muy bien las áreas, ¿verdad? Donde él se encuentra. Tengo que observar muy bien todo mi contorno para que él se sienta bien. No solamente en que voy a tener solo una mesita y algo por ahí y así lo voy a atender, no. Usted tiene que ver la manera de cómo ir actualizando para que la relación entre yo como administrador y él como cliente, ¿verdad? Entonces tengo que mejorar esa observación constante, ¿verdad? Entonces, cuando un visitante se dirige a cualquier empleado, independientemente quién sea, ya sea que no se trate de su área de trabajo, este le debe de atender con amabilidad, ¿verdad? No decir, no es mi área, pero ahorita le busco quién es. Y en lo que usted va y viene, el cliente se ha ido, ¿verdad? Entonces, es importante que el personal conozca, ¿verdad?, todo lo referente a la administración de su hotel, háblese de cafetería, de duchas, de área de cuartos, del parqueo también, ¿verdad? Las horas de la piscina, la visita a la piscina, etcétera. El personal debe tener muy en cuenta todos estos aspectos para que no pierdan ese cliente, ¿verdad? Tal vez no darle mayores detalles, pero sí darle a conocer la información general que él requiera, ¿verdad? Entonces, y así de esa manera, pues, hacer un personal competente, ¿verdad? Entonces, si está atendiendo a un visitante, perdón, si se está atendiendo a un visitante en una cuestión de llamada telefónica, siempre solicitarle, ¿verdad?, de que de repente yo estoy atendiéndole y ¡pum!, entra una llamada telefónica y yo tengo que decirle, mire, disculpe, si yo sé que es una llamada importante de mi jefe inmediato superior o alguna situación familiar, entonces yo tengo la obligación y responsabilidad de pedirle autorización al cliente que yo estoy atendiendo. En decirle, mire, ¿puedo tomar la llamada? Es que fíjese que es de mi casa y tenemos un inconveniente familiar. Pues obviamente le va a decir, claro que sí, con mucho gusto, pero usted ya ha pedido esa autorización, ¿verdad? Y si usted ve que no es importante la llamada, pues no toma ni en son todo lo que es la llamada, ¿verdad? Los problemas de trabajo entre el personal, pues pueden ser resueltos sin perder la compostura, ¿verdad? Máxime si está el cliente delante de nosotros, ¿verdad? Porque estamos con él. Entonces no es bueno de que yo, si yo sé que hay un problema y el cliente está ahí, no delante del cliente voy a maltratar y hasta de qué se va a morir al personal, ¿verdad? O a la persona que está encargada de algo y que haya cometido algún error. Debo de tener la ética profesional. Si yo sé que el cliente está ahí, permiso, ¿verdad? Entonces, venga conmigo a la oficina, ¿verdad? Por favor, necesito hablar con usted. Entonces ya el personal que yo tengo a mi cargo, pues se va. Entonces no debo de perder esa compostura, ¿verdad? Tengo que tener mi ética profesional. También cuando estamos frente a nuestro visitante, si se debe interrumpir a un empleado que está atendiendo a un visitante, es importante, ¿verdad?, que tengamos la cautela para poderlo hacer. No solamente y de repente estamos platicando usted y yo, usted es el cliente y yo soy el administrador, y va a llegar otro y va a decir, mire usted, fíjese que hacen falta papas en la cocina. Entonces hay que enseñarle al personal que debe de tener en cuenta la educación, ¿verdad?, para poder interrumpir. Entonces, por ejemplo, si llega el cliente y entonces usted está hablando con él, dándole a conocer los servicios, y llega otra persona y le dice, fíjate que te necesitan en cocina porque necesitan comprar esto, que necesitan comprar lo otro. Entonces puede ser que le diga al cliente, va, mire, me da unos minutitos y ahorita regreso con usted. Pero si es algo que se puede arreglar en el momento. Pero si en caso llegan y le dice, mira, fíjate que se descompuso la máquina de hacer papas fritas, ¿verdad? Entonces, eso lleva tiempo. Entonces, le va a decir al personal,
porque no puede dejar al cliente, le dice al personal, mira, dame unos 20 minutos y ahorita llego. Se acabó, ¿verdad? Entonces, es importante que no se exceda más de 5 minutos si usted se va a ir a ver, ¿verdad? Pero si usted sabe que va a llevar más de 5 minutos, mejor. Mejor es más fácil que le diga al otro que no va, ¿verdad? Entonces, la relación siempre va a ser de usted, porque el usted es de respeto y de admiración. Entonces, usted no le puede decir, mira, ¿y qué es lo que necesitas? Va, yo te ayudo y que no sé qué. El vos. No, siempre se trata de usted. Salvo que sea una persona muy conocida y que usted ha tratado de vos toda la vida, pero en el caso de oficinas, en el caso de administración, se trata de usted a la demás persona, ¿verdad? Y se va a despedir al visitante siempre con una sonrisa, lo que les decía, ¿verdad? En el momento de la despedida, pues se le invita a cumplir las encuestas de satisfacción, ¿verdad? Porque es importante conocer, ¿verdad? El chequecito que nos puedan dar a nosotros. Cuando es atención telefónica, pues hay que contestarlo lo más breve posible al tercer tono, ¿verdad? No esperar que suene el teléfono y que suene y que suene y que suene. Y el pobre cliente tal vez queriéndose comunicar con nosotros y nosotros lo hacemos esperar un buen tiempo. Lo importante es no pasarse del tercer tono del teléfono. Antes del tercer tono, usted ya tiene que estar contestando. Si por cualquier razón se debe poner en espera, no más de 30 segundos, ¿verdad? Porque si se pasan los 30 segundos, estamos infiriendo en una situación que no se debe dar dentro de la administración turística. Empleo de fórmulas de cortesía. Es muy importante tener siempre la cortesía, ¿verdad? Al descolgar el teléfono, pues siempre identificarse usted, quién le está atendiendo, el hotel tal y tal y tal. Muy buenos días, le atiende Lisa Marlene Medrano, ¿en qué le puedo ayudarle? O alguna situación en específica, ya le está atendiendo de manera telefónica. También tenemos cuando es un trato amable con los visitantes. Es muy importante la amabilidad telefónica, se debe de reflejar en el tono de voz. No va a venir usted, sí, alá, buenas, sí, ¿qué quiere? No, el tono de voz es muy importante para poderle dar esa confianza a nuestro cliente. Nos escucha en ese tono, va a decir, ay, no, mejor ni pregunto lo que iba a preguntar, le cuelgan a uno, ¿verdad? Entonces es importante eso. La capacidad para escuchar, ¿verdad? Entonces es muy importante escucharle lo que la persona quiere darnos a conocer para nosotros darle una posible respuesta o darle a conocer nuestro producto, en especial nuestros servicios que prestamos, ¿verdad? Entonces, hay que buscarle preguntas que le faciliten al visitante para poderse comunicar, ¿verdad? Y hay que controlar la agresividad y que el visitante se sienta servido. Ahora, si es por Gmail, pues no se debe esperar mucho tiempo. Hay personas que mandan correos en la nochecita. Entonces, en la primera hora se debe de responder el Gmail, ¿verdad? Más que todo si está solicitando alguna información. Entonces, aquí pues nos dice, ¿verdad? Que hay que recibir la petición y no esperar más de una hora. Siempre con una carta personalizada dirigida a Elisa Marlene Medrano Quiroa, el hotel tal y tal, le ofrece los siguientes servicios. Entonces, así va. El gestión de quejas y sugerencias. Las quejas de los visitantes se regoran por escrito y se realiza la visita de este, ¿verdad? Aunque ellos no tengan la razón, pero sabemos muy bien que el cliente siempre va a tener la razón, aunque no la tenga. Entonces, internamente podemos hablar, ¿verdad?, con el personal que tuvo algún problema, porque recuérdese que la ética es sobre todo, no puedo gritarle a los cuatro vientos al personal ahí delante del visitante o de nuestra queja que nos ha dado, entonces lo tengo que resolver internamente. Y sobre todo, pues no le voy a decir al cliente, sí, usted tiene la razón, no tenga pena, lo voy a despedir, se me va a ir, porque no debe de ser así. Si yo sé que él tiene la razón, le voy a decir, miren, si tiene razón, disculpe, hubo un malentendido, ¿verdad? Pero no tenga pena, vamos a mejorar el servicio y lo vamos a hacer de diferente manera. Pero nunca echar de cabeza al personal si el personal tuvo su culpa, ¿verdad? Entonces, se le dice a él que puede realizarlo por escrito, ¿verdad? Entonces, eso sería nuestra guía número 5. No sé si hay alguna duda, algún comentario que usted quiera hacer, es bienvenido.
No hay duda, señor. No sé si hay algún comentario o algo que quisieran agregar. ¿O estamos bien ahí? Estamos bien, señor. Gracias, David. No hay duda, señor. Todo está claro. Muy bien. Gracias. Bueno. Entonces, quizás por la lluvia alguno de ustedes no puede activar su audio, pero estoy siempre a la orden de 1 a 6 de la tarde, ¿verdad? Cualquier situación que usted necesite que le apoyemos, estamos a la orden. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Pasen feliz tarde y siempre con cuidado, ¿verdad? Así es que nos seguimos viendo. Feliz tarde. Gracias, señor. Feliz tarde. Adiós. Adiós, señor. Feliz tarde.